este domingo en esta semana. Empieza oficialmente una campaña electoral sin transparencia ni competencia. Las elecciones son pasajeras, ahora es algo normal, aquí ya se sabe quién va a ganar. Absoluto, no hay nada, campaña ni nada, de ningún partido. Al ilegalizar el gobierno a la oposición, surge el reclamo de no hay por quién votar. Lo que se ha configurado aquí es un fraude electoral, es una farsa. El dilema de la protesta cívica entre la abstención electoral y el voto nulo. La manera de resistir cívicamente, sin violencia, a esta imposición de una farsa electoral es abstenerse, pero haciendo campaña para crear conciencia en la población de que esa es la forma de repudiar esta farsa electoral. Me parece que el llamado del voto protesta tiene la potencialidad de que llama a la ciudadanía a que participe de forma activa y militante en el repudio de un proceso electoral completamente viciado y corrupto. Y además, lo mejor del cine nicaragüense y centroamericano en el Festival Ícaro 2016. Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12.